aquí, pues muy siempre en el bulevar, pues le han quitado la vida a una de estas personas que venía junto a su familia, a su comisionado Ordóñez. Dios les bendiga, muy buenas tardes, noches. Así es, tenemos esta lamentable noticia en donde una persona ha perdido la vida dentro de una unidad de transporte del taxi. Al parecer, estas personas se conducían desde lo que es la gran terminal hacia el centro de San Pedro Sula a hacer una diligencia y pues le dijeron al conductor del vehículo que estacionara y posteriormente la persona, el lechor, le realizó varios disparos al ahora occiso quitándole la vida. ¿Qué es la información preliminar que se manejan? Porque según la esposa que resultó ilesa en este ataque, ellos iban mojados para Estados Unidos. Al parecer esa es la versión que está brindando la persona, el familiar que está en custodia policial y está dando algún tipo de información que al parecer se iban a trasladar hacia fuera del país. Sería, el victimario sería el coyote, entonces, de ser cierta esta versión. Podría ser, era una persona así conocida, porque de ya lo estaban esperando en lo que es la gran terminal metropolitana. ¿Cuál es el nombre de la víctima, según la información preliminar que manejan? Según versión de familiares, la persona correspondía al nombre Ronnie Zaret Medina Salinas. ¿Han hecho un cierre de ciudad aquí en este sector en búsqueda de este homicida? Así es, estamos tratando pues de dar con el hechor para poder lograr dar con su captura. Y siempre haciendo las investigaciones que corresponden en un tipo de estos hechos. Muchas gracias a su comisionado Ordóñez por esta información, Karina y televidentes de Noticeis, donde ha perdido la vida en el asiento trasero del taxi 4909. Está el cuerpo sin vida de Ronnie Salinas, el originario, según su compañera de hogar o su esposa, que andan con dos niños que también iban en la unidad de transporte, que ya están a custodia policial, sanos y salvos, al igual que el conductor de esta unidad de transporte. Según la versión, venían de Colón, contrataron un coyote, iban rumbo a Estados Unidos. Al parecer el coyote les quitó el dinero y posteriormente le quitó la vida. Esa es la versión que hasta este momento, que son las 6:06, se maneja de este hecho criminal a bordo de una unidad de transporte público. Nosotros vamos a quedar muy pendientes, Karina, porque las autoridades andan en búsqueda del supuesto coyote o de la supuesta persona que le ha quitado la vida a este hombre que venían procedentes del departamento de Colón. Con esta información vuelvo con usted a los estudios por el momento.